esta es la primera actividad de septiembre de la mano con el programa Elige Vivir Sin Drogas de Senda Previene, el equipo municipal que trabaja de profesionales impulsando actividades preventivas que permitan a los niños, a los jóvenes principalmente, conocer los riesgos de consumir alcohol de manera arriesgada, digamos, por decirlo de alguna forma. Hoy día es una actividad con campeones de cueca, gente que gusta de la cueca de los distintos establecimientos educacionales, de manera de llamar la atención de la comunidad. Es como una intervención urbana, que lo que nos interesa es comunicarle a las personas que disfruten este mes patrio, obviamente con responsabilidad, sin asumir riesgos, consumiendo alcohol de manera adecuada, sin generar tampoco riesgo a terceros. Entonces vamos a hacer mucho énfasis este mes patrio con distintas actividades que permitan hacer conciencia a la comunidad de que lo más importante es la salud propia y también la salud de los otros. Y cuando bebemos alcohol de manera aumentada, digamos, sin límite, obliga también a que pongamos en riesgo la salud propia, pero también la de los demás. Así que ese es el llamado. Carabineros nos está apoyando fuertemente en esta tarea, así como todas las instituciones públicas, y le agradecemos a los medios de comunicación porque sabemos que también van a ser parte importante de esta campaña de consumir con moderación en estas fiestas patrias. Carabineros de Chile se adhiere por el mes de septiembre, donde Senda, junto a Carabineros de Chile, llama a que seamos responsables este mes, que lo pasemos bien, y en prácticamente casi todas mis intervenciones siempre he dicho no que no consuma alcohol, consuma responsablemente y por favor después no conduzca, y droga por supuesto cero, para que tengamos un septiembre agradable, bonito, que lo pasemos en familia y que no lamentemos ningún accidente, ningún familiar muerto o lesionado en accidente de tránsito o en atropello, que por lo general también se participa mucho en ese sentido en lo que es accidentabilidad de tránsito, donde lamentablemente los peatones también juegan un rol fundamental.